Comunidad del Corregimiento El Centro nuevamente se toma las vías de hecho, bloqueando la vía principal que conduce hacia este sector rural, más exactamente en inmediaciones de la vereda Campo 38, exigiendo una solución para el problema de la falta del suministro de agua potable en las viviendas de algunas veredas. Y en ese día nos encontramos haciendo una protesta como comunidad por el agua. La verdad es una condición inhumanitaria en la que nos tienen, donde ya, o sea, no contamos con agua en ningún momento, cada 8 días, 3 horas, entonces la verdad ya no damos más. Necesitamos que la alcaldía se apersone de esto y que nos dé una solución, pero una solución verdadera. Esta situación no es nueva para los habitantes de este corregimiento. Por años han tenido que vivir con constantes fallas en el suministro del preciado líquido, desde bajas presiones hasta días enteros sin una gota de agua. No necesitamos pañitos de agua, nos cansamos que nos manden un carro tanque, un agua que no nos sirve para el consumo, donde ya no podemos enviar nuestros hijos al colegio porque no hay para lavar los uniformes, donde no tenemos agua para cocinar, donde se llena la hoja diciendo que el corregimiento del centro cuenta con todos los servicios y gratis, donde eso es falso. Nosotros también pagamos unos recibos y contamos con unos servicios muy precarios. Entonces le pedimos al alcalde que por favor se ponga la mano en el corazón y que nos solucione. La comunidad exige la presencia del alcalde distrital, ya que constantemente les han prometido una solución a esta situación, pero hasta el momento todo sigue igual. Entonces le pedimos que por favor se apersone y que haga presencia aquí, donde vienen y se llevan los votos, donde vienen y nos hacen promesas y nunca nos cumplen. Necesitamos que vengan y nos brinden soluciones, pero soluciones reales, no cuenticos ni pañitos de agua tibia. Nuevamente esta comunidad hace el llamado a las entidades competentes para que pongan los ojos sobre esta situación que les afecta su calidad de vida.